Bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos las puntas de prueba del osciloscopio. Los temas que trataremos el día de hoy son las puntas de prueba pasivas del osciloscopio, puntas por 1 y puntas atenuadoras por 10, y medición de amplitud usando una punta atenuadora por 10. Una punta del osciloscopio está compuesta por su conector BNC, su cable coaxial y la terminal de la punta, que puede ser con un gancho aquí en la caperuza, que se puede remover, o la punta como tal. Adicionalmente tiene un cable, que es un conector a caimán, que es nuestro cero o nuestra referencia o la tierra de la punta. Adicionalmente tiene un interruptor con el cual podemos cambiar si la punta es por 1 o es atenuadora por 10. El circuito de una punta está compuesto por un paralelo de resistencia y capacitor. Estos, al conectarlos con la impedancia de entrada del osciloscopio, forman un divisor por 10, que hace que la señal se atenúe 10 veces. Si observamos en la pantalla del osciloscopio, vemos una señal sinusoidal en la escala de 50 milivoltios de amplitud 1, 2, 3, 4 cuadros, que implicaría 50, 100, 150 y 200 milivoltios. Si no nos hemos dado cuenta que la punta atenuadora está por 10, haríamos una lectura equivocada en la pantalla. Si cambiamos la escala a 0.5 voltios y le quitamos la atenuación a la punta por 10, vemos que la señal se vuelve más grande. Si está la punta por 10, solo obtendríamos dos rayas en la pantalla. Al poner la punta por 1, obtendríamos los 4 cuadros, que equivaldría con la escala de 0.5 voltios, 0.5 voltios, 1 voltio, 1.5 y 2 voltios, que es la medida correcta que se debe tener de la señal. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la descripción de las partes de la punta del osciloscopio, cambio de atenuación en las puntas pasivas del osciloscopio y medición de amplitud usando una punta atenuadora por 10. Y hasta aquí nuestro video de puntas atenuadoras del osciloscopio. En el siguiente video veremos la verificación de los valores de escala. Muchas gracias.